Señor, abre mis labios. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Da gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Da gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que conten de alegría a las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Da gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Da gracias al Señor, bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Da gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Da gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Edificaste una torre para tu huerta florida, un lagar para tu vino, y para el vino con la viña. Y la viña no dio uvas, ni el lagar buena bebida, solo racimos amargos y zumos de amarga tinta. Edificaste una torre, Señor, para tu guarida, un huerto de dulces frutos, una noria de aguas limpias, un blanco silencio de y un verde beso de brisas. Y esta casa que es tu torre, este mi cuerpo de arcilla, esta sangre que es tu sangre, y esta herida que es tu herida, te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio, rompe tu silencio.
aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Nunca jamás.
no salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria edificación, comunicando la gracia a los oyentes. Y no provoquéis más al Santo Espíritu de Dios, con el cual fuisteis marcados para el día de la redención. Desterrad de entre vosotros todo exacerbamiento, animosidad, ira, pendencia, insulto y toda clase de maldad. Sed, por el contrario, bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonaos mutuamente, como también Dios os ha perdonado en Cristo. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dicho desde antiguo, por boca de su santo.
Adoremos a Cristo, que salvó al mundo con su cruz, y supliquémosle diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro sol y nuestro día, haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo. Señor, ten misericordia de nosotros. Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Aparta de nuestros pecados tu vista y borra en nosotros toda culpa, por tu cruz y tu resurrección. Señor, ten misericordia de nosotros. Por tu cruz y tu resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que enseñaste a tu iglesia a observar todos tus celestiales mandamientos, compendiados en el amor a ti y al prójimo, concédenos que practicando las obras de caridad, a ejemplo de San Pío de Pietrelcina, merezcamos ser contados entre los bienaventurados de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. A esta hora, como todos los días, el Venerable Cabildo, junto con los padres capellanes, ofrecemos el culto a nuestro Padre Dios, al arraigadísimo Dios por quien vivimos a través de Santa María de Guadalupe. Ofrecemos esta Eucaristía por nuestros bienhechores, vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Y pedimos en esta Eucaristía por los peregrinos de las oficinas superiores de Intendencia del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, la sección 15. Los encomendamos a ustedes en esta muestra de cariño, en esta expresión de fe viva de ustedes a Dios, a Santa María de Guadalupe. Hermanos, ingresemos en el misterio santo. Hoy que la Iglesia, la liturgia nos invita a celebrar la memoria de un santo muy controvertido del siglo XX, el padre San Pío de Pietrelcina, apóstol de la misericordia, como lo ha definido en febrero pasado el Papa Francisco. Ingresemos en los misterios santos. Encontremos ese rostro amoroso de nuestro Padre, lleno de misericordia. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío de Pietrelcina, presbítero, la gracia singular de participar de la cruz de tu Hijo, y renovaste por su ministerio las maravillas de tu misericordia, concédenos por su intercesión que, asociado siempre a los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Eclesiastés. Hay un tiempo para cada cosa, y todo lo que hacemos bajo el sol tiene su tiempo. Hay un tiempo para nacer y otro para morir, uno para plantar y otro para arrancar lo plantado. Hay un tiempo para matar y otro para curar,
uno para destruir y otro para edificar. Hay un tiempo para llorar y otro para reír, uno para gemir y otro para bailar. Hay un tiempo para lanzar piedras y otro para recogerlas, uno para abrazarse y otro para separarse. Hay un tiempo para ganar y otro para perder, uno para retener y otro para desechar. Hay un tiempo para rasgar y otro para coser, uno para callar y otro para hablar. Hay un tiempo para amar y otro para odiar, uno para hacer la guerra y otro para hacer la paz. ¿Qué provecho saca el que se afana en su trabajo? He observado todas las tareas que Dios ha encomendado a los hombres para que en ellas se ocupen. Todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo y le ha dado el mundo al hombre para que reflexione sobre él. Pero el hombre no puede abarcar las obras de Dios desde el principio hasta el fin. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya.
Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, en la primera lectura hemos escuchado del libro de Qohelet, el libro profundamente ritual, el Eclesiastés del Antiguo Testamento, una lista muy larga, podríamos decir en términos actuales como una radiografía, como una tomografía de lo cual es el hacer, el quehacer y el deshacer del ser humano. Podría decir que estas realidades confrontadas, los extremos, forman parte de nuestra vida. Y todo eso lo realizamos por ese grandísimo don de Dios llamado libertad. Podemos construir, podemos destruir, podemos amar, podemos odiar. Y sin embargo, en la profundidad del acontecimiento de la vida humana, en este grandísimo don de Dios que es la libertad, está nuestra decisión para buscar esa presencia salvífica, esa obra de Dios en nuestras vidas. Hasta allá llega la ternura y la misericordia de Dios que nos deja solitos en nuestra conciencia, y ahí nos susurra esa obra magnífica de la encarnación y de la redención. Nos toca a cada uno de nosotros decidir qué opciones, qué decisiones, qué acciones o qué faltas hacia los demás o hacia Dios realizamos en nuestro diario vivir. Y nos encontramos con esta misma dinámica en el texto del Evangelio de hoy. Jesús, saliendo de ese encuentro con su Padre Dios, el texto nos dice, había estado orando a solas, llega y pregunta directamente a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Las respuestas las hemos escuchado.
Es Pedro quien toma la palabra y contesta: el Mesías de Dios. Y ante esto, Jesús responde colocando una prueba a la obediencia, un mandato sobre silencio de su identidad. ¿Por qué? En primer lugar, porque en el tiempo de Cristo se confiaba y se esperaba un Mesías rey, un Mesías caudillo, un Mesías transformador social, liberador de los yugos de los romanos y otras esclavitudes. Se esperaba un profeta, pero pocos pensaban en un siervo sufriente, como el libro de Isaías, el segundo libro de Isaías, lo menciona. Alguien que va a cargar sobre sí con todas las dolencias, con todos los pecados de la humanidad. El Mesías crucificado. Inmediatamente después, Jesús responde a la respuesta de Pedro, a ese silencio al cual ha sometido los discípulos, diciendo: el camino de la cruz es este. Tengo que entrar en el sufrimiento, en la muerte y resucitar al tercer día. Hermanos, aquí encontramos la confrontación que Jesús nos propone hoy. Coloquémonos en el lugar de Pedro. ¿Cuántas veces hemos proclamado: Jesús mío, Jesucito, tú eres el bueno, tú me salvas, tú lo puedes todo? Pero hemos escuchado la voz del Salvador. Hemos escuchado cuál es la profundidad de la misión a la cual su Padre lo ha enviado a este mundo. La palabra encarnada, el Verbo encarnado en el seno virginal de María Santísima, tendrá que pasar ese camino de la cruz. ¿Podemos hablar de Jesús sin la cruz? No. Puede espantar, sí, y quizás nos contentamos con una imagen de Cristo sonriente, de Cristo buen pastor, pero de un moribundo clavado en la cruz, cargando con mis sufrimientos, con mis pecados, no es fácil. Y ahí es precisamente el cuestionamiento y la propuesta de Jesús que nos hace hoy a cada uno de nosotros. Por eso mencionaba: coloquémonos en las sandalias de Pedro. Recibamos esa respuesta de Jesús y respondamos con nuestra vida. Acompañaremos a Jesús en su pasión, muerte de cruz, sepultura y resurrección. O es más, escucharemos a Jesús que nos dice: toma la cruz, tu cruz, y sígueme. Hermanos, Jesús nos llama a implicarnos en el acto redentor. Es decir, no solo un acompañamiento, no solo ser observadores externos de la pasión, muerte, sepultura y resurrección. Jesús nos está diciendo: atrévete a dar ese paso conmigo. El santo que hoy celebramos, hermanos, el Padre Pío de Pietrelcina, en el mundo antes de ingresar al convento de los franciscanos capuchinos,
llamado el Francesco Forgione. Durante su juventud y durante esa Primera Guerra Mundial del siglo XX, Jesús le hizo la propuesta de acercarse a esa vida crucificada y llevar en su cuerpo las señales de la pasión. Llama mucho la atención, quizás para la piedad y la devoción actual, el ver a un estigmatizado. Sin embargo, no nos quedemos en la parte romántica del Padre Pío, sino profundicemos esa vivencia de la pasión. No eran solo los signos externos en su carne de lo que él experimentaba, sino Jesús le invitó a vivir en la profundidad su pasión. Decía un servidor al inicio de esta Santa Misa que el Padre Pío es uno de los más controvertidos santos del siglo XX. Lo conocemos quizás por su bondad, por su acción, por su manera de celebrar la misa, por sus largas horas de permanecer en el confesionario, pero también hay que recordar cómo él fue perseguido, fue condenado, incluso a no celebrar la Santa Misa y confesar, y cómo en torno a él giró un torbellino, como dice la primera lectura, de destrucción, de envidia, de desaparecerlo. Y él siguió. Vivió momentos muy difíciles, de cuestionamientos incluso de sus superiores y de sus compañeros de comunidad. Escribía en 1948, poquito antes de esa descalificación, de ese prohibirle que celebrara la misa y confesara, estas palabras: un día, cuando nos sea dado ver la luz del pleno mediodía, entonces conoceremos qué valor y qué tesoros hay en los sufrimientos terrenos, que nos hacen ganar una patria que no tiene fin. Debemos adentrar en nuestras almas generosas y enamoradas de Dios ese acto heroico de fidelidad para llegar y subir al Calvario y al Tabor. Estas palabras forman una síntesis de orientación de toda su espiritualidad, centrada en la vivencia de la pasión y muerte del Señor y de su resurrección. Podría decirse es una enseñanza en la escuela del dolor, y no solo espiritual y moral, sino también el dolor físico. El Padre Pío es un ejemplo que impulsa a acompañar almas, y él tuvo esa realidad a través de su ministerio sacerdotal. De muchas maneras animaba a quienes se acercaban a él, que eran multitudes, y en especial entre todas sus direcciones y observaciones, ¿a quién dirigía? Hay un texto que surge con mucha fuerza. El Padre Pío le decía esto a un excombatiente, a un general nazi de los campos de concentración: ten en tu corazón a Jesús crucificado y a todas las cruces del mundo empezarán a transformarse.
Jesús ha escogido por camino la cruz y quiere que todos sus discípulos sigan esta ruta, llevando la cruz para después morir cada uno de la manera que el Señor le vaya indicando. Solo por este camino encontrarás la salvación. A una alma tan atribulada como era este personaje de la Segunda Guerra Mundial, indudablemente que esta respuesta clara y sencilla era todo un programa de vida. Este personaje posteriormente ingresó en el convento, estuvo presente en el momento de la beatificación del Padre Pío. Identificarse con Cristo, vivir la inmolación eucarística, no es fácil. Acompañar a otros a que la vivan, más difícil. Vivir con el penitente en el confesionario para reconciliar esa alma con Dios es todo un arte, pero también un acto de misericordia. Y el Padre Pío nos enseñó a vivir la cruz no como un drama, sino como una actitud de vida. Ante todo, siguiendo siempre al Maestro, al Mesías. Al Mesías crucificado que aceptó libremente y con amor la bondad del Padre y plasmó la misericordia en muchas realidades y especialmente en sus discípulos. Por eso, hermanos, al escuchar hoy la propuesta de Jesús a sus discípulos, es la misma propuesta que nos hace a nuestras vidas. El Padre Pío la vivió de muchas maneras, y de una manera muy especial en el gran proyecto llamado el Hospital, la Casa de Alivio del Sufrimiento de San Giovanni Rotondo, en Pietrelcina. Un lugar de mucha crítica, un lugar de mucho cuestionamiento, pero un lugar de mucha santificación, donde la ciencia y la oración se unieron. Y de ahí brotó un ejemplo de cómo vivir en profundidad la misericordia, especialmente para los rechazados. Nos toca a cada uno de nosotros el tomar estas palabras de Jesús y hacerlas vida. Aprovechemos ante la presencia de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, que ella nos muestre este mensaje profundo del arraigadísimo Dios por quien vivimos, su Hijo muy amado, Jesucristo el Salvador. Que sepamos ser misericordia, especialmente para aquellos más dolidos, más sufrientes, más apagados. Que así sea. Con toda humildad presentamos nuestras súplicas a Dios, Padre del cielo, y le decimos con fe: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos, para que Dios conceda la unidad a los cristianos. Oremos. Padre, escúchanos. Para Dios, que haga desaparecer el odio entre los hombres. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios proteja y ayude a los débiles y a los ancianos. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios acoja a nuestros difuntos en la asamblea de los santos. Oremos. Padre, escúchanos. Por los peregrinos de las oficinas superiores de intendencia, del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, sección 15. Oremos. Padre, escúchanos.
para que en medio de los sufrimientos de la vida podamos encontrar el amor de Dios y mantener una actitud de cercanía con los que sufren, a ejemplo de San Pío de Pietrelcina. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha nuestras oraciones, ya que sin ti no podemos nada. Haznos fuertes con tu protección por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, las ofrendas de tu pueblo para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo de San Pío de Pietrelcina, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos y proclamamos sin cesar, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Pío de Pietralcina y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Renovados por este santo sacramento, concédenos, Señor, seguir los ejemplos de San Pío, que te honró con su incansable piedad y con su inmensa caridad hizo tanto bien a tu pueblo por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, invocamos la bendición sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas que sus papás y mamás han traído a presentar hoy a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.